Se fueron los participantes de la sexta competencia en Pimlico. Retrasa el tordillo Hard Traveler. Se queda en la última posición. Raudo a buscar la punta. SJO de American Empire. En la segunda colocación se pone el ejemplar Sid. Para el tercero lo hace Occasional Moon. En el cuarto lugar se moviliza el favorito Royal Velvet. Junto a él lo hace Buster Martin Brown. Y en las últimas posiciones se han quedado Meno, Blaine, BB, último Hard Traveler. Recta de enfrente en Pimlico, 22-4, parcial rápido para los primeros 400 metros. Zeta ahora está en punta. En el segundo lugar es SJO de American Empire. En el tercer puesto lo hace Occasional Moon. Para el cuarto, el favorito Royal Velvet. Más atrás, menos, junto a él lo hace Buster Martin Brown. Y en las últimas posiciones están Hard Traveler. Último se queda Blaine BB. El parcial para la media milla es de 47 segundos exactos. Zeta en punta por dentro, por fuera. Viene a buscarlo Occasional Moon. Para el tercero, bien colocado el favorito Royal Velvet. En el cuarto, se ha quedado el ejemplar Meno. Y más afuera, se recupera el tordillo Hard Traveler. Por la parte exterior de la pista, toma la punta Occasional Moon cuando ingresan a la recta decisiva de Pimlico. 1-12 para los 6 furlongs. Centro de cancha, el favorito Royal Velvet. Y más afuera, viene volando el tordillo Hard Traveler. Royal Velvet ha tomado la punta con Víctor Carrasco. Aquí está ganando la sexta de Pimlico el favorito Royal Velvet. El segundo lugar es para Hard Traveler. La tercera posición es de Occasional Moon. Cuarto, Meno.